Estamos acá en el estadio Aldo Cantoni. A las 9:30 va a ser la presentación de esta Copa González Molina, que es la, te comento, es la copa más importante, el torneo más importante a nivel nacional de la categoría C del país. Hay más de 1.800 competidoras, hay 24 federaciones de patinaje artístico de todo el país presentes en esta competición que ha empezado el 8 de octubre y va a durar hasta el 15 de octubre. Esta noche de jueves va a ser la presentación. Acá estamos viendo una de las participantes danzando y bueno, también está el jurado presente que está evaluando en estos momentos. Hoy es un día más de competencia, hay unas especialidades, las distintas especialidades que se ven en esta copa es la libre, escuela, dance y free dance. Y bueno, ahora después de ver, vamos a hablar con una de las protagonistas de este, de esta competición. Buenas noches para Canal 13, acá estamos, ¿cómo te llamas? Cintia. Cintia, ¿y sos profesora? Profe de Angaco, del Club Uba de Angaco. De Angaco. Bueno, una de las chicas que acaba de patinar, ¿cómo es tu nombre? Martina, ¿recién competiste? ¿En qué especialidad? En escuela, en CTC. ¿Y cómo te fue? Salí cuarta de 34. Bien, ¿qué es esto para vos? Una emoción grande, imagino. Sí, porque ponemos todo lo que pusimos durante el año. Bien. Otra de las competidoras acá, ¿qué es? ¿Se está preparando? Está... No, mañana. ¿Mañana competís? Sí. ¿Cómo es tu nombre? Viviana. Bien. ¿Cuántos años tenés? 17. Y bueno, ¿qué expectativas tenés para mañana? Buena onda. También, buena onda. Y qué sé yo, no sé si tan nerviosa, pero que me vaya bien. Que vaya bien. Y disfrutarlo, más que nada. Bien, Cintia, como profesora, yo veo, recién salió una competidora y llorando. Es una emoción, una carga emocional grande. Sí, mucha presión. No es como otros deportes por ahí, en grupo, como hockey, como otros deportes así en equipo. Esto es entrar solita a la pista. Así que bueno, es una presión y bueno, nada, el tema es que lo disfruten, pero por ahí no sale, y bueno, por ahí no sale lo que venimos entrenando, entonces cuando salen de la pista, pobre, nada, se quiebran las chicas, pero bien, la idea es que entren relajadas, bien. Que lo disfruten. ¿Trabajan en Angaco? ¿Cómo se llama la feria? Sí, en la Unión Vecinal de Angaco. Bien. Como profesora, ¿cómo te sentís? ¿Hace cuántos años que están trabajando? Hace 7 años que tenemos la escuelita en Angaco y muy bien, la verdad que muy lindos logros para hacer 7 años de escuelita, muy lindos logros. Las nenas siempre han estado en unos lindos puestos. Ahora, por ejemplo, Martina, de toda la Argentina en su categoría, está cuarta y es muy lindo, está muy bueno. Bueno, ahí, Carlos, las palabras de las chicas, ahí podemos ver. De Angaco a participar a nivel nacional acá en el Estadio Aldo Cantoni de San Juan, una de las federaciones que participan. Acá podemos ver otras que hay de Chubut, hay de Mendoza, de San Luis. Y bueno, distintos competidores que se han acercado acá han concluido en el Estadio Aldo Cantoni. Se ve un marco imponente, muchísimas personas han asistido ahí al Estadio Aldo Cantoni, por lo que veo, muchísimos familiares también de todas las patinadoras. Sí, mucha gente, hay una tribuna llena, recordemos que son 7 días de competencia, así que es un marco imponente de personas. Y bueno, más que a la media hora, en 40 minutos, se va a llevar a cabo la presentación.